Buenas noches. Bueno, este conversatorio se organizó hoy en el marco de la exposición Ante un fusilamiento que se está exponiendo en Teorética y aquí en el lado B. Hoy tenemos tres invitados que van a compartir con nosotros distintas formas de evocar las memorias en torno a los horrores vividos durante el periodo de los conflictos bélicos que afectaron a la región centroamericana entre las décadas de 1970 y los 90. Estas memorias constatan que el escenario público y militar de la Centroamérica de este periodo se caracterizó por un conflicto generalizado que trascendió las fronteras nacionales de todos los países de la región y provocó además el involucramiento de los grandes poderes de la Guerra Fría. A finales de los años 80, cuando las condiciones se orientaron hacia procesos de pacificación, surgió una rendija de esperanza para pensar en un futuro regional. En el campo de las artes visuales y de la literatura se dio una tendencia de rescatar las memorias colectivas y de comunicar las historias silenciadas. También se activó la esperanza de reconstruir cultural y artísticamente a la región, de mirarse y de reconocerse desde dentro. Desde ese contexto y más de 30 años de los eventos bélicos, en una región que continúa hoy siendo un escenario de violencia y en el que la criminalidad va en aumento, pareciera persistir una necesidad de narrar lo vivido, de volver presente lo ausente y de retornar al pasado en un intento por sanar lo vivido. Hoy nuestros invitados nos cuentan desde dónde se está recordando y narrando sobre estos temas desde la Costa Rica actual. Para ello tenemos a Carlos Cortés, que es escritor, ensayista y periodista, especializado en comunicación y medios en el Instituto Francés de Prensa y en la Universidad de París. Fue editor y jefe de redacción del diario La Nación y ha publicado 20 libros en todos los géneros. En 1999 publicó en México su novela Cruz de Olvido, con la que recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y la atención de la crítica latinoamericana. En el 2013 obtuvo el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo en Guatemala y en el 2011 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo escogió como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Laura Astorga nació en Costa Rica, pero su infancia transcurrió entre Managua, La Habana, San José, Miami, Frankfurt. Estudió cine en México, en Costa Rica, en Cuba y en Argentina. Su cortometraje Ellas se aman tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Locarno en el 2008 y fue exhibida en festivales en Europa y América. Finalmente fue adquirido por la editorial McGraw-Hill como parte de su como parte de una edición especial de cortos de Latinoamérica. En febrero del 2013 presentó su largometraje Princesas Rojas en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la reconocida Berlinale, en Alemania, la que tuvo una excelente acogida. Rodolfo Arias es escritor informático de profesión y fue profesor de la Universidad de Costa Rica, hoy está pensionado. En el 2007 fue galardonado con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en los géneros de novela y cuento por sus obras Te llevaré en mis ojos y La madriguera. Y entre sus novelas están Vamos para Panamá, La semblanza, el retrato de Joaquín Gutiérrez y El emperador Tertuliano y la legión de los superlimpios, que es considerada una obra esencial en la novelística costarricense de finales del siglo XX. Produjo más de 100 artículos para la revista dominical del periódico La Nación y además es ajedrecista. Su novela Guirnaldas bajo tierra será presentada el próximo 14 de agosto en el auditorio del Museo Calderón Guardia. Entonces, a continuación los dejo con ellos, que nos van a contar. Pasan y nos acompañan acá. Buenas noches. Buenas noches. Empiezo yo, ¿verdad? Sí. Okay. Voy a poner un cronómetro. Okay. Lo primero que quiero pasarles es para introducir lo que quiero contarles del proceso creativo, que es lo que voy a hablar. Es un teaser contextual que yo hice para poder explicar de qué iba a ir mi película cuando estaba buscando el financiamiento.
problemas, Daniel. Ah, está, ¿no? Ah, sí, ya, perdón, tenés razón, ya me acordé. Entonces.
Bueno, básicamente yo me voy a centrar en contarles que esto es lo que yo monté, que es montado con fotos, y me disculpo por la calidad porque está bajado de internet, no nos corrió el disco. A ver, ajá, sí. Y entonces, en ese sentido, lo que conversé con Gabriela, que iba a contarles, es el proceso de guión en donde decidí el abordaje que iba a ser, digamos, artístico, ¿verdad? Porque es muy tentador en general cuando no hay una cinematografía aquí en Centroamérica tan larga y tan, digamos, con cada época relacionada. Es muy tentador hacer un documental histórico y tratar de basarse en hechos históricos y eso. Y bueno, yo caí en esa tentación y dije, bueno, algún día voy a hacer un documental. Y sucedió que yo empecé a hacer entrevistas a gente uno a uno y no me decían absolutamente nada, era aburridísimo, eran entrevistas solo de audio, pero eran una cosa patética de 2 horas donde no decían nada, absolutamente nada. Y eran protagonistas de las historias, ¿verdad? Eran gente que había apoyado el Frente Sandinista y así. Y entonces fue tan frustrante que después en un taller que con una cineasta muy, muy querida, yo estaba queriendo contar otra historia y en ese taller pues surgió lo de hacer esta película de mi familia y surgió pues la posibilidad de hacerlo en ficción, que es lo que me permitió contar cosas que yo veía de niña, que yo sentía que sucedían pero que no estaban claras y que no se aclaran todavía y que nadie quiere aclarar, en parte pensábamos, bueno, varias gente lo hemos pensado en parte porque, bueno, en el caso de mis padres y de sus amigos, trabajaban con material de inteligencia, entonces tienen que protegerse todavía. Y en parte también porque es muy frustrante, porque se considera que la revolución sandinista, por ejemplo, es una revolución fallida, que sin embargo para mucha gente, pues no está Somoza, eso es muy importante. Pero bueno, se considera fallida en el sentido de que no sucedió una Cuba o no se extendió para el resto de Centroamérica, en fin. Entonces, la manera en la que yo encontré es reconstruyendo cosas de mi infancia, agregando otras, recogiendo sobre todo testimonios de gente de mi edad o de gente que en su infancia también tenía familiares que trabajaban pues, para las revoluciones, y esa reconstrucción me permitió hacer una ficción, que es el abordaje que yo hago. Entonces, eso que vieron es como… en el momento en que yo decido hacer eso, yo les digo, bueno, esto es lo que yo quiero contar. Ahora quiero mostrarles, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Sí, apenas tengo tiempo. Lo que acabó siendo el tráiler de la película, otra vez en muy mala calidad, sacado de YouTube, etcétera, pero para ver cómo quedó, porque cómo quedó es diferente, ¿verdad? De lo que es el hecho histórico, de lo que es mi memoria, el guión ya fue diferente y bueno, el último filtro de escritura es la edición y quiero mostrarles cómo quedó. Casi que ocupo todo el tiempo en mostrarles cosas así para que después hagan preguntas, porque es más interesante con preguntas. Thank you.
de las reglas. No puedo dormir. Yo tampoco. ¿Sabe cómo es la escuela? No. Quiero cantar con ella. Que está en YouTube. Bueno, ese sería el abordaje de cómo queda una cosa de una época, ¿verdad? De estos eventos en el Istmo, digamos desde una infancia que se vive, ¿verdad? Que ahora ya desde adulta se puede procesar. Una de las cosas que yo contaba que puede intervenir, porque no mucha gente está hablando de esto, o sea, digamos, me extraña, yo tenía un caso que puedo ejemplificar, que he seguido un poquito, que es el caso del hijo de Germán Pomares, el Danto, que es Germán, que era compañero mío en la escuela en Nicaragua, y él es guionista, y vive entre Nicaragua y Miami, y no escribe de esto, y su padre murió. Entonces, o no escribe abiertamente de esto, no sé si tal vez escribe para él, ¿no? Pero el punto es que la distancia y que no hayan víctimas mortales ayuda un poco, o sea, el distanciamiento que yo tengo de vivir en Costa Rica y no vivir en este momento en Nicaragua o en Honduras o en El Salvador, probablemente me hace un poquito, y haber vivido también en otros países, o sea, como un poco de turista siempre en los lugares, entonces creo que eso me hace procesar diferente, lo mismo que no tener duelos importantes, familiares ahí. Y la otra cosa, el otro caso que también tiene una situación curiosa conmigo y que les quería mostrar es el caso de Tatiana Hueso, ella es salvadoreña y se fue desde muy pequeña por las razones que ya sabemos a México a vivir, su familia, y entonces ella también regresa a El Salvador y cuenta una historia, yo a ella no la conozco, sí vi su documental que es extraordinario, les pido que por favor lo persigan si les interesan estos temas, se llama El Lugar Más Pequeño, les voy a mostrar el tráiler, es igual, es documental, pero es igual, la distancia a ella le permite hablar de estos temas, o sea que definitivamente el distanciamiento pues ayuda para procesar y poder generar un producto creativo. El psicoanálisis ayuda, o sea, hay un montón de cosas que ayudan y definitivamente lo que yo veo de mis colegas que están en el centro del huracán es que no les cuesta muchísimo hablar de esto porque están todavía duelando dramas más importantes, digamos, quizá. Thank you.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. Yo tuve el privilegio de ver la película de Laura. Es una película extraordinaria y espero que cuando se estrene, pues todos vayamos a verla. Yo decidí, pues, no abordar este conversatorio o esta participación desde mi propia obra. Algunas de mis novelas tratan particularmente el tema específico de la violencia política de la década del 80 y del 90 en Nicaragua y en El Salvador. Y a su vez están conectadas con un nudo, digamos, obsesivo, que es quizá el más importante de mi literatura, que tiene también que ver con, evidentemente, con la muerte y con el asesinato, en este caso no directamente político, aunque si se escarba un poco más, llega, el cuento es largo y llega hasta los 40s y hasta la revolución del 48 en Costa Rica. Lo voy a abordar más bien desde la última generación de escritores centroamericanos, en particular la manera oblicua, o lateral o lateralizada, con la que construyen el pasado y la memoria algunos escritores salvadoreños y guatemaltecos, y con un poco más de detalle en el caso de un escritor como Rodrigo Rey Rosa de Guatemala. Hay un libro sobre las muertas de Ciudad Juárez, en México, que se llama Huesos en el Desierto, que es un reportaje, y en el epílogo, su autor, Sergio González Rodríguez, pone una especie de oración, como de canto, que dice así: por lo mismo recuerda, ya eres parte de los muertos y de las muertas, te inclinas ante ellos y ellas, recuerda, sí, por ahora solo recuerda, aunque en estos tiempos parezca excesivo y hasta impropio recordar, que otros sepan lo que recuerdas y puedan leer lo anotado con tinta roja para entender lo escrito en color negro. Tengo una certeza, contra la nada perdurará el destino o la memoria, y al final y al cabo, la vida de cada quien es un desafío misterioso en aquello que no sobrevivirá. Bueno, no sé si Sergio tiene razones para ser tan optimista. En el caso de Centroamérica, yo creo que hay una imposibilidad o una resistencia muy grande para construir lo que podríamos llamar el espacio de la memoria o es un espacio en blanco. Por ejemplo, si nos remitimos a las muertes de Juárez, se calcula más o menos que en una década, en dos décadas, entre el 93 y este año, ha habido aproximadamente entre 800 y 900 mujeres asesinadas en Juárez. Y bueno, en Guatemala, por ejemplo, solo en el 2011 hubo 834. En Guatemala, que son cifras que conocemos, ¿verdad? Pues bueno, hay entre 18 y 19 personas asesinadas al día, ¿verdad? Y bueno, no tienen obviamente la visibilidad pública que tienen justificadamente, ¿verdad? Por supuesto, las muertas o los muertos de Ciudad Juárez o de otros lugares de México, ¿verdad? Es decir, incluso en la muerte, Centroamérica es una región marginal, ¿verdad? O sea, los muertos centroamericanos son el olvido del olvido, ¿verdad? Así como la región es la periferia de la periferia. En febrero yo fui a Guatemala y un amigo escritor, me acuerdo que me recibió en el aeropuerto y conversamos un poco y me decía, es que este país ya no existe. Y sin embargo, en ese momento estaba el impasse en que si el juicio, esta cosa kafkiana, que si el juicio de Ríos Montt
se reanudaba, si se anulaba, finalmente se anuló, etc. Y él había escrito en una columna de un periódico, en su columna, ¿verdad?, que era preferible no seguir porque, para que esto no levantara resentimientos en la sociedad, ¿verdad? Entonces hay toda una parte de la sociedad centroamericana que no quiere recordar, ¿verdad? Mi amigo no… Hay una especie de gran banalidad. Yo entiendo lo que también Laura, a lo cual Laura se refería, no solo una distancia, sino que también hay una necesidad de banalizar la memoria para tratar de sobrevivir con ella, ¿verdad? ¿Qué recordar en sociedades acostumbradas a callar, a no ver, a negar, a disimular, a engañar, a censurar, a censurarse, ¿verdad? Y en esta convergencia en que se sitúa la mentira, el secreto, lo invisible, de lo que no se habla, se encuentra una parte, no toda, por supuesto, de la literatura centroamericana de posguerra, que tiene muchos adjetivos, ¿verdad? No es única, ¿verdad? Hay literaturas centroamericanas en plural, ¿verdad? ¿Qué me recuerda lo que escribió el semiólogo italiano Paolo Fabbri, que dice: ¿qué es algo que es y parece lo que es? La verdad. ¿Qué es algo que es y no parece lo que es? El secreto. ¿Qué es algo que parece pero no es? La mentira. ¿Qué es algo que no es y no parece? La indiferencia. La adioforesis. Ahora, al final, me remitiré un poco a la adioforesis. Aquello de lo que parte todo lo demás, la comunicación irrelevante. Niega el ser y el parecer y obtendrás el olvido. Y como les decía, mi amigo, como muchos otros guatemaltecos, centroamericanos, pues no quiere recordar y tampoco quiere recordar que debe recordar, aunque sea escritor, porque bueno, los escritores no estamos tampoco exentos de la vida cotidiana, ¿verdad? O no somos esencialmente trascendentes, ¿verdad?, por el deber de la memoria, aunque creo que eso es un elemento esencial, ¿verdad? Debemos entender que, así como hablamos de tierra arrasada, por ejemplo, en el caso particular de esta doctrina que se aplicó rigurosamente en Guatemala, ¿verdad?, pues también hay una memoria arrasada, ¿verdad?, una región que está desaparecida para sí mismo y que de alguna manera la literatura contribuye a construir, a deconstruir y a veces a olvidar, ¿verdad? Yo quería ir un poquito más rápido y plantear un poco dos paradigmas. Algunos de los escritores más conocidos, tal vez más representativos de la actualidad en Centroamérica, como Sergio Ramírez, como Gioconda Belli, como los guatemaltecos Dante Liano, Arturo Arias, todos ellos nacidos antes de 1960 o incluso de 1950, parten todavía de un mundo ideológico, de un mundo histórico, jerarquizado, que de alguna manera cae en lo grotesco, en la ironía, en el humor. Pero esto poco a poco ha ido desapareciendo y la generación, digamos, más joven, resiente de alguna manera esta literatura que es hasta cierto punto maximalista, ¿verdad? Y que es parte de, o que fue parte de la, digamos, de lo que en algún momento fue la nueva novela latinoamericana, ¿verdad? Algunas de estas obras han coincidido con lo que yo podría llamar, y algunos autores han llamado, la crisis discursiva global, ¿verdad?, que es la crisis de los mega relatos, que eso en Latinoamérica se puede entender muy bien, ¿verdad? Es decir, hay un momento en que las grandes palabras carecen de significado, ¿verdad? Nación, libertad, conciencia, compromiso, revolución, patria o muerte, venceremos, ¿verdad? Política, ideas, integración. La generación perdida, yo lo he vivido algunas veces, nos hemos reunido escritores centroamericanos y me he tocado, digamos,
me ha tocado dialogar con la generación perdida de escritores nicaragüenses, que es esta generación que era muy joven en el momento del triunfo y muy escépticos en el momento en que llegó la restauración liberal en 1990, ¿verdad? Que es lo que yo llamo una especie de ninis ideológicos, ¿verdad? Ellos hablan ahora de la revolución, ¿verdad? Para hablar de, digamos, de la revolución, ya no sandinista, sino danielista o Daniel Rosarista, ¿verdad? Por ejemplo, repiten la frase del Che, me acuerdo alguna vez en Managua, hasta la victoria siempre, con una cerveza Victoria en la mano, ¿verdad? Y repiten el nuevo eslogan, que es Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, ¿verdad? Es decir, las cosas han cambiado, ¿verdad? Y me acuerdo que en alguna reunión estaba ahí otro novelista, un guatemalteco, Francisco Alejandro Méndez, que también ascendía la jarra de cerveza y decía, vamos por más Victoria Secret. Con lo cual se completa un poco el panorama que tenemos de, por lo menos de esta década del siglo XXI, ¿verdad? ¿Cómo expresar lo que no se puede decir? Bueno, en particular a mí me interesan dos escritores centroamericanos que yo llamaría que son una oposición al realismo mágico, a la escritura barroca que durante décadas caracterizó a la literatura centroamericana, al gran fresco histórico, ¿verdad? Que son Rodrigo Rey Rosa, como mencioné, o también Horacio Castellanos Moya, que son, desde mi punto de vista, no solo narradores extraordinarios, muy interesantes, ¿verdad? Sino que favorecen más bien la narración fragmentaria o la narración oblicua. Y me voy a detener un poquito en una de las obras recientes, bueno, ya no es tan reciente, es una novela del 2009, de Rey Rosa, que se llama El material humano, tal vez alguno de ustedes lo conozca, que a su vez está relacionada con otra novela anterior de Castellanos Moya, que se llama Insensatez, del 2004. En el caso de Insensatez, es la historia de un periodista que recibe nada menos que el encargo de editar el informe sobre el genocidio indígena en Guatemala, que fue justamente el informe que condujo a la muerte, o al asesinato, evidentemente, del arzobispo guatemalteco Girardi, ¿verdad? Que también dio pie a un ensayo, una investigación periodística extraordinaria, que se llama El arte del asesinato político, de un escritor guatemalteco norteamericano, que es Francisco Goldman. En el caso del material humano, es una transcripción, o aparentemente, es una transcripción de un cuaderno de notas, totalmente lacónico y antirritórico, como es el caso de la mayoría de los libros de Rey Rosa. En el relato no ocurre nada, lo que le sucede al narrador es totalmente irrelevante si no tuviéramos en cuenta dónde está situado, ¿verdad? Es un espacio de penumbra, es una Guatemala, bueno, en que, como les dije yo, pues mueren al año aproximadamente 5 o 6 mil personas sin dejar rastro y con una tasa de crímenes resueltos de un 2%. O sea, en Guatemala, probablemente estoy repitiendo cosas que ustedes saben, ¿verdad? En Guatemala, un 98% de los casos no se resuelve, con lo cual, bueno, construir la memoria a partir de esto creo que es pues muy complicado, ¿verdad? El material humano, en la portada del libro, vemos una fotografía rota de un rostro real, que es una página del expediente de la Policía Nacional, que ha sido rescatada por el proyecto de recuperación del archivo histórico, que es un archivo que
que viene del siglo XIX y que llega hasta 1960 y que estuvo a punto de ser destruido y que apareció en uno de los cuarteles militares y que ya lo mandaban al molino de papel cuando fue descubierto, ¿verdad? Esta fotografía está rota, los ojos están borrados con trozos de papel, como la imagen a veces que se muestra de los secuestrados, ¿verdad? El título de la carpeta está tachada, no distinguimos en el nombre, no distinguimos algunos datos, ¿verdad? La boca, los ojos están cubiertos, ¿verdad? Y hay evidentemente una, como un silencio, ¿verdad?, que transparenta toda la imagen, ¿verdad? Este archivo de la Policía Nacional fue disuelto en 1996 con los acuerdos de paz, ¿verdad? Y la novela lo que cuenta es la lectura aleatoria de los informes de labores de uno de los jefes de este gabinete, que se llama Benedicto Tum, que es un indio maya quiché y que se inventa a sí mismo como criminólogo y que le escribe al director de la policía y le dice: dos son los campos amplios que se ofrecen. El primero es el material humano, que ingresa día tras día en los cuarteles de la policía y que hay necesidad de identificar. O sea, el material humano es la gente, las personas, ¿verdad? Este proceso de leer se mezcla con otras lecturas de acontecimientos que están sucediendo en ese momento en la Guatemala, del presente de la novela, ¿no? Los tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano asesinados el 19 de febrero del 2006, el asesinato a su vez de sus homicidas y de otra serie de asesinatos que se hicieron para silenciarlos, ¿verdad? Y otras lecturas que realiza el protagonista, que es muy fácil identificar con el mismo Rey Rosa. Todo lo cual nos lleva al lector a preguntarnos, bueno, ¿cómo puede compararse el asesinato individual con un genocidio colectivo de tal envergadura, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo hacer comprensible un genocidio masivo sin el asesinato de un solo ser humano, ¿no? Son las preguntas sobre las cuales empieza a girar el lector, porque realmente en la novela no pasa casi nada, ¿verdad? Absolutamente nada. En este laberinto entre conradiano y kafkiano, la historia de Guatemala ofrece los mismos espacios en blanco que los expedientes policiales. El golpe de estado de la CIA contra Arbenz en el 54, el asesinato del militar golpista Castillo Armas, siendo presidente en el 57, los 45.000 desaparecidos y las 150.000 ejecuciones de la guerra civil. El archivo se calcula que guarda aproximadamente 80 millones de documentos a partir de 1890, sin clasificar, y además, como la misma novela cuenta, y estos probablemente lo han leído en las noticias, se encuentra este archivo en un sector de la ciudad que se va hundiendo poco a poco y que permite ver aparecer en medio de la ciudad de Guatemala cráteres enormes, ¿verdad?, que se tragan varias cuadras con un estruendo infernal, ¿verdad? Es un efecto del alcantarillado de la ciudad, que es muy, muy viejo y que se va sumergiendo poco a poco. Quería ir concluyendo, la metáfora es clara, es Centroamérica, es otro país, es el mismo país, en el que el relato balbucea la casi indescriptible violencia latinoamericana desde una mirada oblicua. ¿Qué es una mirada oblicua? Bueno, Saramago escribe que es la que está atravesada por el error, la duda, la sospecha, es la que pone en cuestión lo que se mira o la que hace pensar en la posibilidad de otra respuesta a lo establecido, pensar que no hay verdades definitivas. La oblicuidad es la mirada de soslayo, la mirada que no puede observar los objetos de costado sin ángulos rectos,
sea, la mirada que niega que haya ángulos rectos. ¿Qué puede explicar el genocidio de 200.000 personas? ¿O qué palabras se pueden de alguna manera decir para convocar esta memoria o decirla? No lo sé, esta literatura no ofrece respuestas. Y no sé si lo más inquietante, o no sé si lo peor es la mentira o la indiferencia. Y quería cerrar esta breve reflexión con la palabra adioforesis, que significa textualmente no sudar, la ausencia de sudor. Y yo recuerdo en 1986, durante la toma de posesión de Vinicio Cerezo como el primer presidente democrático de Guatemala después de 32 años de dictadura desde la caída de Árbenz, tuve la oportunidad de entrevistar a Ríos Montt, justamente, me concedió una hora, hora y media, una cosa así. Me acuerdo muy bien, me clavó su mirada y por supuesto no tembló, no sudó en ningún momento. Y lo que me dio más miedo, digamos, me dio terror, digamos, fue descubrir que no era un monstruo, sino que parecía una persona común y corriente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias a la Fundación Teorética, a Gabriela. Y muy contento tal vez no es la palabra, pero sí muy motivado y muy importante para mí poder compartir algunas reflexiones surgidas en torno al tema que nos reúne. Como me suele pasar, no sabía cómo entrarle al asunto hasta que vi el título de la reunión, Sitios de la Memoria, y digo yo, pues ahí está. Voy a fijarme en algunos sitios de mi memoria, si es que todavía funcionan, ¿verdad? Porque la memoria mía parece como esas posiciones que las computadoras dicen, read error, no sé qué, memoria not found, pero por lo menos logré recuperar siete sitios y un sitio universal. Voy a empezar con ese, el sitio universal de la memoria llamado el cielo. Por favor no se confundan, no es el cielo en el sentido católico, bastante tenemos con obispos muy recalcitrantes en el país y con un papa peronista a nivel mundial. Es el sitio a que se refiere una de las frases más famosas de Carlos Marx, que exclamó, estos parisienses que toman el cielo por asalto, escrita el 12 de abril de 1871, a raíz de la efímera pero históricamente importantísima Comuna de París. Cuando le preguntan a Marx, bueno, ¿qué es ese cielo? No, pues un ateo comunista y hablando del cielo. Dice, tomar el cielo por asalto es apoderarse del poder de la sociedad burguesa, es ponerlo en manos del proletariado y desde allí partir en busca de una sociedad más justa, sin desigualdades. De paso les digo que cielo es una palabra comodín que yo utilizo con frecuencia cuando estoy dialogando con un creyente muy ferviente y no quiero entrar en conflicto. Yo digo gracias al cielo y estoy pensando en la atmósfera, ¿no?, que hay ahí arriba. No, soy un poco pleitofóbico, no me gustan las confrontaciones gratuitas. Pero ese cielo de la revolución, ese cielo del sueño de aquellos años, estaba ahí, tal y como lo plantea y lo describe Marx, es el de la justicia, el de la igualdad, el de la libertad, el del arte, el de tantísimas cosas por las que dimos la vida. Yo me meto y puse el plural de la primera persona, ¿verdad?
porque en mayor o menor medida fuimos muchísimos los que apostamos por aquello y a quienes aquello nos marcó profundamente y determinó nuestra existencia. Voy ahora con mis propios sitios de memoria. El primero, este es un apartamentito diminuto en el residencial Alma Mater, cerca de la Universidad de Costa Rica, y es a inicios de 1979, pónganle marzo, quizás abril. Tengo un compañero de trabajo, no digo su nombre, no lo localicé, no sé cómo, hace muchos años no lo veo y no quiero que me diga que sin permiso narré esta historia. Me contacta y me dice, mae, yo a usted lo veo como rojillo, siempre anda hablando, y le digo yo, no, que estamos haciendo recolección, agrupando, ampliando la lista de casas de seguridad. Usted prestaría su apartamento para el traslado de un montón de gente que va para el Frente Sur. Yo en ese momento vivía con la que fue mi primera esposa y por supuesto estuvimos de acuerdo, los dos éramos militantes de la Juventud Vanguardista Costarricense. Y hubo algunas pocas ocasiones en que guerrilleros pernoctaron en el apartamento. La primera fue la más significativa, llegaron 4 guerrilleros nicaragüenses, yo no sé de dónde venían y no se podía preguntar. Tal vez de Cuba, tal vez de Panamá, Torrijos colaboraba mucho con el proceso. Había uno que era más alto rango, se convirtió en la novela Te llevaré en mis ojos, a la que voy a ir haciendo algunas referencias durante esta recuperación de memoria. Se convierte en el personaje, el comandante Baltasar, un comandante sandinista. Y los otros eran 3 hermanos y había uno notablemente menor que los demás, tal vez de unos 16, tal vez de 17 años. Yo tenía órdenes estrictas de que no podían salir del apartamento, pero este, el más chavalillo, como a las 10 de la noche, comenzó, a la mañana, a la madrugada se iban para el Frente Sur, a decir reiterada, insistentemente, estoy con un miedo, caramba, yo quiero cogerme, perdón, malacrianzas abundarán, cogerme una puta antes de irme a la guerra. No confesó si era virgen, pero ahora que lo recuerdo, había una buena posibilidad. Tanto insistió que convencimos entre todos al comandante Baltasar. Nos montamos todos en mi viejo Land Rover y nos fuimos a Vips, uno de los prostíbulos más antiguos y de más baja alcurnia de la capital. Aquí cercano está, todavía funciona, yo creo. Y hace poco estuve en la bodega, ¿cómo se llama? El sótano, y ahí vi al frente. Lo esperamos, no duró nada, fue una cosa muy breve, el chaval… A la madrugada yo ni me di cuenta, bueno, Mayra, mi ex esposa, yo ni nos dimos cuenta cuando nos levantamos, estaba el apartamento vacío, lo único que quedaba era el fuerte olor de los guerrilleros que venían con quién sabe cuántos días de no bañarse y atuendo militar y tal, hubo que abrir y dejar las ventanas un buen rato, porque los guerrilleros ya que habían pernoctado, habían dormido en el puro suelo, ya se habían ido. Pasaron los meses, llegó el fin de año del 79 y un día, estoy seguro que yo estaba solo, tocaron la puerta de mi apartamento, abro y hay un señor. Rodolfo Arias, sí. Viera cómo me ha costado localizarlo, pero en aquella época no había internet, no había celulares, en fin, localizarse era un evento. Yo soy el papá de 3 muchachos que estuvieron acá, yo me poco a poco fui averiguando. Nosotros somos de San Juan del Sur y ya me dio datos diversos y tal, y cómo está la revolución, yo tratando como de montar, yo le veía, me dice la revolución muy bien, estamos todos los nicaragüenses muy esperanzados y tal, pero al cumiche me lo mataron. Y todavía cuando lo recuerdo me duele profundamente, carajo, me amarga el, Porque así fue. Siempre me duele recordar eso. Segundo sitio de la memoria. Adolfo Marazzi,
y yo en busca de Francisco Fairén. Se llaman Alfredo Ferlini y se llaman Francisco Serrano en Te llevaré en mis ojos. Me llega a buscar a la Universidad Adolfo, que vive hace muchos años en Miami, que por cierto hoy está aquí, hoy conversamos. Me dice: maje, le debo una plata a Paquito Fairén. Y ayúdame a buscarlo, que no sé. No, miento. Al revés. Me llega a buscar Paco Fairén y me dice: Adolfo Marazzi me debe una plata, vamos a buscarlo. Al revés. Adolfo Marazzi estaba huyendo. Y le digo yo, y urge, me dice, urge mucho, porque yo me voy el domingo con Yolanda, mi compañera, para Centroamérica. Le digo yo, ¿y qué? Me dice, vamos a ir, era diciembre del año 81, vamos de vacaciones, queremos ir a México y tal y cual. Fuimos por todos los bares, al pueblo, a la Tortuga Azul, a Coco Loco, en fin, todos los chantes de la época, al Bar Limón, en fin, donde sabíamos que Adolfo podía estar y no apareció. El martes de la siguiente semana me encontré a Adolfo en la universidad, estábamos en cierre de semestre y le digo: huevón, estuvimos Paco y yo buscándote por toda el área metropolitana y no hubo forma. Y me dice: me encontró, yo estaba refugiado en la casa de mi hermana. ¿Y le pagaste? Sí, le pagué hasta el último centavo. Yo le puedo deber a cualquier persona en este mundo menos a Paquito. Y Paco se fue, porque Adolfo le dio lo que le debía, eso le hacía falta a Paco para poder hacer el viaje. Y lo mataron en Honduras. Lo mataron en circunstancias que todavía siguen medio rodeadas de misterio. A él y a su compañera Yolanda Solís. Y también, como con el cumiche aquel, recordar a Paco para mí es un motivo de intenso dolor y de profundísima rabia. Paco era un ser muy especial. Hay algunas personas y pocas en la vida que cuando uno se las encuentra por aquí o por allá, se siente esa como felicidad, mira dónde está y qué ganas de ir a darle un abrazo, qué ganas de darle la mano. Siempre sentí eso por mi queridísimo amigo Francisco Fairén. Decía que no quería militar, que los partidos corrompían el pensamiento revolucionario en lugar de fomentarlo y tenía críticas muy fuertes. Y yo durante muchos años creí que Paco había ido a México a pasear con su, y por un accidente. Después me enteré que iba a la cajuela de su carro, de su automóvil, con armamento para la guerra salvadoreña. Ese Paco también, con todas las críticas que hacía, en algún momento había dado su vida por la revolución y eso le costó la vida integralmente. En medida, Gonzalo Martínez está inspirado en mí mismo, o hay muchos elementos coexistencia y ¿cómo se dice?, compatibilizados, digamos, el personaje Gonzalo con el fulano que en la vida real ha sido Rodolfo Arias. Y así quedó este recuerdo en Te llevaré en mis ojos. No podía ser y fue. Los grandes ojos caoba de Francisco Serrano, su pelo rebelde, su camisa que parecía cansada de su dueño. Esta imagen es porque Paco vivía solo y le daba pereza lavar la ropa. Yo un día se lo pregunté. Su maletín con el termo del almuerzo, su negativa rotunda a copiar las tareas, su mística pulcritud moral, su corazón que ya no echaba humo porque me lo arregló Analía. Un overhaul completo, vieran. Así decía siempre. Cuando le preguntábamos por su novia, me arregló el corazón, ya no echa humo. Su voz amable, su apretón de manos con la fuerza justa, su suspiro de alivio al recibir la nota de un examen, era brillante por cierto, pero vivía con la cabeza en cualquier cosa, su café que saboreaba como si fuera el elixir de la eterna juventud, no es para menos con este frío y tanta lluvia, me sirve por favor un cafecito, su ternura, su timidez, bueno, está bien, te acepto una galleta, todo se fue, todo eso se fue, y Gonzalo se metió ese dolor entre las costillas, lo amarró bien y lo anduvo ahí colgando por dentro para que se desangrara como un animal.
No había sentido eso jamás y no sabía que pronto habría de sentirlo nuevamente. Era dolor con rabia, con impotencia. Tercer sitio que me encontré en mi memoria, la casa de la compañera Marta Picado. Allá por 1977-78, en el máximo esplendor de la revolución de los movimientos de izquierda, cuando la Juventud Vanguardista tenía miles de militantes, 4.000 se estima, una compañera siempre muy afanosa, siempre muy ocupada, de una reunión para otra, delgadita, morena, súper responsable, Marta Picado, me dice: Rodolfo, ayúdame, me tengo que pasar de casa. En fin, siempre andaba muy mal de plata y esas cosas de la militancia. Y yo me acuerdo echar en mi viejo Land Rover una vez más, que es el protagonista de Vamos para Panamá, otra novela. Yo soy muy, muy autorreferenciado, ¿verdad? Los 4 tilichitos de Marta y llevarla a otro apartamento. Año 2008, su casa, una bonita casa en los Alpes de Coronado. Marta está nostálgica. Ha convocado a la reunión porque quiere agradecerme el homenaje que siente que hay en mi novela para la mujer revolucionaria. Las grandes revolucionarias en Tellabré en mis ojos son Mari y Lucía. Hemos comido y tomado, hay música, Marta está triste. Narra la emboscada que sufrió su columna sandinista en 1980 en las Segovias cuando andan en la guerra contra insurgente, contra la contra, valga la. Murieron en una emboscada terrible Pepe Romero y Yamilet López. La narración de Marta, sus lágrimas, su profundo dolor en ese momento es sobre todo por Yamilet. Hoy que conversé con mi amigo Juan León, que está por allá, me dijo: Yamilet era muy linda, alta, esbelta, una muchacha de origen obrero, de Guadalupe, posiblemente de Ipiz, llena de talento, llena de posibilidades, llena de ilusiones, y se entregó, pa, 100%, tomen, aquí estoy yo. Y murió en una emboscada en el norte de Nicaragua. Cuarto sitio de mi memoria, hoy en la tarde en mi oficina, en mi casa. Hay datos que quiero recuperar y hay una Biblia que se llama Gerardo Contreras, ex militante y gran revolucionario, profesor de la UCR, historiador de profesión, gran pluma, en fin. Contre a la orden, me dice, cuando levanta el teléfono. Le toco el tema de lo que toca hacer hoy y se dispara como una regadera de jardín, así es, descochiflada. De pronto habíamos estado conversando un buen rato y ya yo sabía cómo había sido la decisión interna de que el primer presidente de la UPA, la unidad de la izquierda, fuera Alberto Salom y no Manuel Delgado, y que luego viene Manuel Delgado, que luego la candidata de Tarajani. Lo tengo aquí, porque Contreras habló y habló un gran rato de… pero Contre, mira, es que tengo otras preocupaciones. Sé que había un compañero de apellido Marchena que murió en la guerra salvadoreña. Quiero que hablemos. Ya vamos a llegar, me dice, seguía conversando. La semblanza que me hizo de José Ángel Marchena, conmovedorísima hoy por teléfono. Ese sitio de la memoria, no ya en mí, sino en Gerardo, fue de una intensidad asombrosa con un teléfono de por medio. Como José Ángel Marchena, un muchacho de los barrios del sur, en 1970 ya anda por 21 o 22 años, estima Contreras, es sastre y es un buen sastre y tiene un futuro como sastre. Y de pronto cierra todo ese proyecto de vida, se integra de lleno a la militancia. El partido le dice, estudie, dice que recibe la orden de la dirección, saca su bachillerato, todo allá en el sur, se va a trabajar con los movimientos bananeros en Golfito, en Villanelli, en Cotebrus, etc. Llega a ser un importante dirigente de las huelgas bananeras. Y a mediados de los 80 el partido lo manda a que se integre al frente, al brazo militar del Partido Comunista Salvadoreño. Muere en el 86 en combate en la guerra salvadoreña. Todavía
hay militantes, exmilitantes del Partido de Vanguardia Popular que luchan por repatriar los restos de un compatriota que está allá. Y yo anduve por allá, donde él está muerto, yo anduve en Chalatenango, y ese es el quinto sitio de mi memoria. Tonacatepeque, Apopa, Guazapa, Aguilares, Tejutla, La Palma, San Ignacio. Voy con Roberto y Ángela, dos amigos salvadoreños que trabajaban conmigo allá en el Poder Judicial salvadoreño. Yo les contaba que estaba haciendo una novela, que quería recuperar la memoria de todo lo que ha sido la guerra centroamericana. Nicaragüense en primer término y salvadoreña en segundo lugar, por ejemplo, todo lo que acaba de comentar Carlos sobre Guatemala, inalcanzable para mí, además imposible de dimensionar. Es decir, Guatemala, la guerra de Guatemala es en sí, yo creo, más grande que la sumatoria de todas las demás guerras del Istmo, ¿no? Cogemos un bus troncal norte, una carretera todavía destapada, como se dice, es decir, sin pavimentar, un bus viejo, traqueteaba subiendo las lomas. Tanto traqueteaba que se dañó, caía la noche, y ahí me di cuenta cómo funciona un pueblo solidario, un pueblo acostumbrado a las calamidades. Enseguida aparecieron pickups, tractores, carrillos de todo tipo. Nosotros fuimos a dar a La Palma en un pickupcillo. Me llevaron a ver destrozos, casas acribilladas, todavía las huellas de las balas, de los bombardeos, impresionante, a 10 años plazo. Gobernaba Arena, gobernaba la ultraderecha, Dawison, etcétera, creo en ese momento en El Salvador. Me contaron cosas tan absolutamente increíbles, tan profundísimamente dolorosas, surrealistas en buena medida. De ellas solo rescaté para Te Llevaré en Mis Ojos, o solo me atreví a la imagen que me contaron de un lugar llamado San José la Flor, o algo así. En una plazoleta, hay estañones, tachos de basura, basureros pues, y en la madrugada el pueblo se levanta porque el ejército ha llegado a depositar en esos estañones de cabeza, lo que se ven son los pies, los guerrilleros muertos de los últimos días. Y hay que ir a reconocer amigos, a reconocer familiares, a sacarlos del basurero y buscar cómo enterrarlos. Fue lo único que me atreví a poner y tomé la decisión de reconocer que desde aquí, desde que yo había vivido, desde los sitios de mi memoria, era imposible reconstruir, detallar, ampliar en la guerra salvadoreña. Ya mi libro de todas maneras llevaba como 500 páginas, ¿verdad? Ya era momento de no extenderlo más, pero no, ese es el punto, pudo haber tenido 600, no importa, el punto es que las dimensiones, la violencia, la profundísima crueldad de la guerra salvadoreña escapaba a cualquier posibilidad mía de narrar, de recuperar, de reconstruir siquiera parcialmente eso, y en mi novela el conflicto salvadoreño se narra desde la distancia. En Te Llevaré en Mis Ojos hay tres personajes que se llaman Rodrigo, José Luis y Gonzalo. José Luis corresponde a mi amigo Juan León, el ajedrecista, el filósofo. Rodrigo a Franklin Herrera. Corresponde, quiero decir, por poner algo, pero en fin, están inspirados en alguna manera. Claro que son personajes y con muchos rasgos que… En 1984, finales de abril, principios de mayo, voy en un tren, yo estaba estudiando en Europa, unos cursos breves, allá varios meses, de Roma para Florencia, y miro a un señor que está sentado en el asiento así de enfrente, atentato en la penca frontera Costa Rica-Nicaragua. Yo prácticamente le arrebaté el periódico al señor. En 2002 estoy viviendo en República Dominicana, bueno, voy y vengo, tengo un apartamento muy lindo frente al mar, en un lugar llamado Jaina. Al edificio de apartamentos tenía, ahí es muy rocoso, no es playa, el mar es muy bravo, el Caribe es un mar muy belicoso, hay reflectores y se ve en la noche aquel monstruo turquesa reflejado por… Y yo me paraba en el balcón,
caminaba con la computadora puesta en una mesa y escribía. Allá escribí, me acuerdo muy bien lo que quedó luego así. El humor era excelente aquella mañana de primavera y enseguida él, me refiero a José Luis, y Gonzalo se entretenían con cualquier cosa, por ejemplo con las indicaciones en varios idiomas que había en el marco de la ventana. Do not stand by the window, ne pas se pencher, pericolosos por Jersey. En todos los idiomas decían, no saque la jupa porque pasa un poste. En eso vieron que el señor del asiento de enfrente había abierto el periódico y que en una esquina con caracteres grandes decía atentado en la penca frontera Costa Rica-Nicaragua. José Luis le pidió el periódico al señor con tal gesto de desesperación que el otro se lo entregó de inmediato. No costó traducir. Durante una conferencia de prensa convocada por el líder guerrillero Edén Pastora, el mítico comandante Cero, en el puesto fronterizo de la penca estalló una poderosa bomba que estaba debajo del improvisado escritorio usado por Pastora en una conferencia. El líder resultó ileso de milagro, pero en el sitio fallecieron 8 personas y hay una 30 de heridos, algunos de mucha gravedad. José Luis y Gonzalo no tuvieron aliento para leer la siguiente frase. Los 8 fallecidos son 4 insurgentes compañeros de Pastora y además Linda Fraser, periodista norteamericana de The Tico Times, y los costarricenses también periodistas Jorge Quiroz, Evelio Sequeira y Rodrigo Bolaños. Cuando Franklin leyó esto, me mandó, me acuerdo, un correo inmediato, cabrón, me mataste, me mataste en la penca. Gonzalo, que iba junto a la ventana, miró hacia afuera un momento, luego se volvió lentamente hasta toparse con la mirada de José Luis. Tenían la boca abierta, les bajaban las lágrimas. ¡Puta!, gritó Gonzalo. ¡Qué hijo de puta!, respondió José Luis. Ahí empezaron y terminaron las palabras. Se abrazaron, empezaron a sollozar, se separaron. Gonzalo le dio un puñetazo a la pared del vagón. José Luis se lo dio a su propio muslo, volvieron a leer la noticia, a quedarse atónitos, a llorar, a gritar, a callar. Las miradas de los otros pasajeros les cayeron encima. Créanme que, aunque ningún amigo mío murió en la penca, yo escribí esa escena allá en el quinto piso de un edificio de apartamentos frente al mar, como les digo, en Jaina, cerca de donde ajusticiaron a Trujillo, por cierto. Yo trotaba hasta ese lugar. Créanme que yo escribí esa escena con lágrimas en los ojos. 2006, Turín, Olimpiada Mundial de Ajedrez. Juan León y yo viajamos de noche en tren. Queremos ir a Florencia. Yo quiero enseñarle el Ponte Vecchio donde sucede la escena que no está aquí, porque es una escena larga, de José Luis y Gonzalo, que se encuentran con unos estudiantes belgas que están tocando guitarra y demás. Nos dormimos en el tren. Como es Italia, no nos cobraron ni nada. Fuimos a dar a Roma, amanecimos en Roma y nadie nos cobró la multa. Franklin había muerto 4 meses atrás de un ataque al corazón. Y todavía está aquí. Séptimo y último sitio, todos los demás que ya no están. Hacia 1978, la J. Se decía JJBC y lo gritábamos durísimo. Tiene 4.000 militantes en todo el país. El partido otro tanto. Todo Vanguardia Popular pueden ser 10.000 militantes, 8.000, era un montón de gente. ¿Cuántos de ellos dieron la vida? No en un sentido físico, pero sí en un sentido existencial. ¿Cuántos sacrificaron sus proyectos, su entendimiento de la vida, dieron vuelta como un barco en alta mar, así que hace 180 grados, para dedicarse por entero a la revolución? ¿Cuántos no supieron qué hacer con sus vidas cuando todo se derrumbó? Ya para el 2006, Te Llevaré en Mis Ojos estaba lista, y ya Franklin me había dicho, maje, como está puesto ahí en la novela de que la penca fue la CIA, es mentira. Yo conozco, él era del grupo de seguridad de Vanguardia Popular, amigo de militares cubanos, yo sé quién lo hizo, yo he hablado con la persona, gente muy cercana de Tomás Borges, cubanos, etcétera. Me lo dijo él. Cuando todo eso es así y ya Franklin me dice, la penca es obra de los revolucionarios, como bien dijo
Carlos, ya todo se ha derrumbado. Pero de alguna manera uno logró terminar su carrera universitaria, hacerse profesor, hacerse consultor, encontrar algo por acá, por allá. Pero muchos otros no pudieron. Muchos otros no le reencontraron un sentido a la vida. Hace poco murió, voy a decirle el apodo, un poco por respeto, murió el Macho González, de Guadalupe también. Totalmente alcoholizado, totalmente abandonado, totalmente perdido, sin sentido, una soledad absoluta. Se destruyó mucha gente, cientos de costarricenses, tal vez no físicamente, pero sí existencialmente, le dieron la vida completa al proceso revolucionario. Víctimas todos ellos del conflicto este-oeste, de una guerra fría, cuyas grandes agendas y trazados y coordenadas de esa guerra se discutían y se establecían en foros y en espacios políticos de poder militar y tal, económicos, en el mundo, que no tienen nada que ver con nosotros. Y nosotros compramos aquella ilusión, aquel cielo marxista, lo compramos. Hoy día me ha tocado a mí, como me pasó hace un tiempo en Estudios Generales, que habían leído Te llevaré en mis ojos, escuchar a un muchacho de 18 años que me dijo, pero Rodolfo, ¿ustedes de veras creían que el mundo se podía cambiar? Y yo me volví y le dije, por supuesto, porque vos no crees que se puede cambiar. ¿Cómo? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, Carlos, Rodolfo. Creo que, bueno, ha quedado muy, muy evidente que desde Costa Rica las memorias se traen desde sitios muy diversos, desde una experiencia traumática de la infancia, de una cosa muy íntima, ¿verdad? Desde los discursos oblicuos ante la imposibilidad a veces de hablar, de convocar esas memorias. Y desde una experiencia que rinde homenaje casi a una serie de víctimas conectadas en redes a través de Rodolfo, creo que son pues amplios los temas. Quisiéramos abrir ahora si ustedes quisieran hacerles preguntas o comentarios o… Sí, con el micrófono porque estamos en live. Sí, buenas noches. Tal vez un comentario que me llega a la memoria, que en este caso hablando de memorias, es un pensamiento muy lindo de Gandhi, que dice que debe ser el cambio que quieres ver a tu alrededor. Yo creo que el mundo sí se puede cambiar, eso está en nosotros, está en nuestra alma, está en nuestra vivencia. Creo que lo más triste de la juventud actual o de algunas generaciones perdidas o generaciones muertas, es esa indiferencia, esa falta de memoria. Por eso me encantó escuchar a los tres, bueno, a la compañera y a los dos compañeros, porque muchas veces perdemos esa memoria o queremos borrarla porque queremos vivir en un mundo feliz, en un mundo donde pensamos que no tenemos violencia, en un mundo que pensamos que es perfecto, pero nada tan lejos de esa realidad, cuando realmente rescatamos esas memorias de nuestros hermanos centroamericanos, de nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces yo les vuelvo a repetir esa frase tan bella de Gandhi, debemos ser el cambio que queremos ver a nuestro alrededor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Escuchando, no sé si quién de ustedes, creo que fue Rodolfo el que dijo una frase que me dejó muy pensativo, porque evocando alguna de las anécdotas que compartió con nosotros, decía que no sé quién de sus amigos había dicho que pasado mañana se iba para Centroamérica. Eso me hace recordar profundamente, por asociación, por analogía, la forma como muchas veces los españoles hablan de Europa.
esa relación tan ambigua de ser y no ser, de pertenecer y no pertenecer, puede irse a Centroamérica, alguien que está en Centroamérica. Quería compartir eso por un lado. Y por el otro, algo que me deja también las tres intervenciones que escuchamos esta noche, es más una sospecha, pero la sospecha de que al final uno puede traer a su memoria únicamente aquellas cosas con las cuales ha tenido una relación o un vínculo directo. De modo que me pregunto cómo podríamos nosotros traer a la memoria o construir una memoria de aquellas cosas con las cuales no tenemos relación ni vínculo, o qué tipo de vínculo de relación podemos tener o hemos tenido. Algunos de ustedes hablaron específicamente de vínculos afectivos y efectivos con episodios de las guerras centroamericanas de los años 80, pero está claro que no todo el mundo tiene esos vínculos, y está claro que sin esos vínculos no hay construcción de la memoria posible, porque al final lo que uno evoca, lo que uno trae a la memoria, no sé hasta qué punto es la gente perdida como los vínculos perdidos, y comparto esa duda con ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo tenía como una duda, una inquietud más bien, con respecto a lo de la mirada oblicua, que nos hacía, digamos, perder las líneas rectas de los conflictos, por ejemplo, o los fenómenos, y extenderlos, digamos, hacia otros puntos. Pero en Costa Rica, yo siento, digamos, que no hay líneas rectas con intersecciones en aristas, ni una línea curva que se pueda generar, sino más bien un plano sin puntos de referencia que evocar. En Costa Rica todo se suaviza y todo tiende, digamos, hacia un olvido. ¿Cómo evocar la memoria ahí? Bueno, oyendo a lo que mencionaba Rodrigo Soto, en realidad la memoria y el olvido pues es una construcción social, ¿verdad? Y yo creo que hay un efecto de lectura en el sentido de pensar que, por lo menos desde el espacio o desde el lugar del cual yo puedo hablar, que es la literatura, no hay ninguna referencia. Y no hay, digamos, ningún cuestionamiento sobre lo que ha sido, de alguna manera, lo que han sido, por ejemplo, los mitos nacionales en Costa Rica, ¿verdad? Yo recuerdo en los años 80, y bueno, como un poco como hizo Rodolfo, voy a decir el milagro y no voy a decir el santo, uno de los más brillantes críticos literarios de Costa Rica, me acuerdo que estaba en una mesa o en un conversatorio como este, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, la literatura costarricense es absolutamente plana. Y entonces el crítico pues tiene que más o menos como que ir a analizar otras cosas, ¿verdad? Cuando en realidad es la lectura lo que enriquece el fenómeno y lo que crea esos patrones, ¿verdad? Y bueno, cuando él dijo esa frase de que la literatura costarricense era una tabula rasa, que fue el término que él utilizó, ¿verdad? Pues bueno, ya se habían publicado, por ejemplo, algunas de las obras de José León Sánchez, que van absolutamente en contra, digamos, de lo que yo llamaría el contrato de lectura consensual al cual vos te referiste, estoy de acuerdo, pero bueno, hay obras que justamente son obras laterales o que son obras marginales, ¿verdad?, a ese contrato, y que lo son porque lo cuestionan, ¿verdad?, y que en alguna manera se han leído
como mala literatura, como no ficción, o como literatura sin importancia, porque lo cuestionaban, ¿verdad? Por ejemplo, ya en ese momento se había publicado Cachaza, que es una novela que es básica, digamos, dentro de la narrativa de los años 70, pero que no fue sino recuperada hasta muchísimo tiempo después. Pero bueno, en el 92, digamos, hay una ruptura en este eje narrativo, ¿verdad? Que es cuando Tatiana Lobo publica Asalto al Paraíso. A partir de ahí hay una generación de la cual yo diría que algunos de sus miembros, como Rodolfo, como Rodrigo, formamos parte, que cuestionamos totalmente, digamos, lo que se cree que es Costa Rica, ¿verdad? Que es lo que yo en algún momento he llamado, bueno, la Suiza centroamericana, ¿verdad? Una, por ejemplo, una de mis novelas que yo mencioné, que es Cruz de Olvido, digamos, bueno, la primera frase empieza diciendo, irónicamente, porque hay gente que lo ha tomado como literal, ¿verdad? Irónicamente dice, en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Porque yo creo que mucha gente cree que eso es así, ¿verdad? Y evidentemente no es así, ¿verdad? Pero bueno, ha habido, antes de eso, ha habido muchas obras que cuestionan ese patrón de lectura. El problema es que en Costa Rica hay, digamos, yo creo que, como decía Johnson, el ensayista inglés, yo creo que el nacionalismo es el último recurso de un miserable, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero estamos demasiado acostumbrados a pensar que la literatura ocurre fuera de Costa Rica. Es decir, esperamos que ocurra en Colombia, ¿verdad? O por lo menos en el discurso del realismo mágico y de lo que fue la literatura, la gran literatura latinoamericana hasta hace 20 o 30 años, que ocurriera en los centros y en los ejes de poder, ¿verdad? Y que no ocurriera en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, es contradictorio que haya tenido que ser un nicaragüense que literariamente, entre comillas, redescubriera la figura de Yolanda Bremuno, por ejemplo, ¿verdad? Y que a partir de ahí, casualmente, empezara a reeditarse Yolanda, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas obras existen. Lo que tenemos que es leerlas como digamos, leer la carga, cargar, digamos, la pistola con la pólvora que contienen esas obras. Gracias a los tres por las intervenciones. Me dejó pensando desde que Laura Astorga lo dijo al puro principio, como que ella preguntaba y preguntaba y que en esas entrevistas de 2 horas no, como que no le decían nada. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese silencio tan pesado que si uno no estuviera aquí, no, tal vez no hubiera conocido esas anécdotas tristes y al mismo tiempo tan reveladoras que nos contaba Rodolfo Arias. Y yo me pregunto, ¿por qué tantos filtros? Porque por una parte, el mismo Rodolfo decía que prefirió en su novela no representar todo lo que significó y lo que le comentaron de la guerra salvadoreña por respeto. Pero aquí sí, sí nos compartió esas anécdotas de una manera diferente. Entonces yo me pregunto, ¿qué será lo que hace falta para que la gente se atreva a hablar? Porque lamentablemente la gente va faltando, va desapareciendo y eso se va perdiendo. Entonces no sé, a mí me encantaría que Laura pudiera hacer su documental. Gracias. Voy a hablar. Sí. Bueno, ya hice una ficción. Sí estaría bueno hacer un documental, ¿verdad? Menos documental creativo y tal vez más histórico. Tal vez no me toque a mí, pero no veo cómo la gente, igual como dice Rodolfo, se autocensura. Yo me autocensuro todo el tiempo. Me acuerdo de la última así autocensura grande que estaba en Venezuela editando sonido. Entonces había que hacer una escena y los sonidistas me decían,
pero claro, aquí tiene que sonar las bombas. Y yo, no, no, es que en realidad en Costa Rica eso no pasa, no se escuchaba, no se, entonces las bajábamos. Y ellos me decían, pero no, es que ahí tienen que sonar. No, pero no se escucha. O sea, realmente fue un juego de reacciones de dos tipos que no tienen nada que ver con este país, viendo una historia con una realidad, y yo diciéndome, no, pero es que en Costa Rica eso no pasa, ¿verdad? Como no suceden esas cosas. Y ellos diciéndome, pero no, Laura, pero es que están reaccionando a eso. Y yo preguntándome, qué raro, ¿verdad? Porque uno se pone en la posición de que no hubo penca o no, o sea, como que no hay una realidad cercana, no es noticia, no sé cómo explicarlo. Digamos, yo que hago una película de esto y que tengo ya en fila otras películas de situaciones, bueno, en Centroamérica, en Nicaragua y Salvador y así, también me autocensuro, o sea, no siento que pueda contar una cosa con la crudeza que es solamente porque tengo la sensación de que aquí eso no pasa. Un pequeñito apunte, aclaración. Yo no dejé de narrar en detalle lo que supe de la guerra de El Salvador. Como bien aclaré, ni por un tema de espacio, porque hubiera podido hacer más largo el libro, ni por un asunto de respeto, porque creo que no habría sido irrespetuoso hacerlo, sino por un asunto de incapacidad. Es decir, por no atreverme a manejar un tema tan absolutamente devastador, tan descomunalmente violento, surrealista, como fue la palabra que usé, que excedía cualquier capacidad mía de meterlo. Algo se me ocurre, y es solo una sospecha, tal vez le voy a pasar el micrófono luego a Carlos para que me diga. Cuando algo ha sido del tamaño, de las consecuencias, de las dimensiones absolutamente indescriptibles, como fue la Guerra Civil de El Salvador, o como fue y sigue siendo, y también El Salvador, lo de las maras es una guerra, al fin de cuentas, ¿no? El Salvador, Guatemala, Honduras, yo trabajé recientemente en Honduras, estuve en San Pedro Sula, como sigue siendo eso, dan ganas de olvidar. Es una reacción, yo diría, como de supervivencia, de un instinto, o sea, no es cobardía, no es autocensura, sino simplemente es imposibilidad de volver a ver atrás aquello y de poderlo describir, más que otra cosa, es que simplemente es demasiado grande, ¿verdad? Entonces una gran obra, una gran descripción, una gran recuperación de todo aquello, por ejemplo en Guatemala, tiene que ser extraordinariamente difícil de hacer. En el caso nuestro, Costa Rica es un país olvidómano, tenemos una presidente que en su juventud, en algún momento fue militante de la Juventud Vanguardista Costarricense, y el próximo que podría ser presidente fue militante del FEP, Frente Estudiantil del Pueblo, la línea más dura de izquierda. Todo eso quedó absolutamente en el pasado, y aquí pasan las cosas más terribles, que como decía Carlos, eso del Big Bang, ¿verdad? Es justamente la muy fina ironía para decir aquí el olvido, la pinturita, protecto, pan, prim, pan, no pasó nada. Y ahí estamos ya en algo muy específicamente de la idiosincrasia nacional. No sé si, bueno, coincido plenamente, no sé si tengo que añadir algo más. Un poco te preguntaba, esa imposibilidad, yo creo que sí se oye, del escritor particularmente guatemalteco de recuperar en obras descomunalmente duras y tal, todo lo que ha sido el horror de la guerra, ¿se debe a justamente el tamaño del tema y ese afán instintivo de mejor olvidar aquello? Totalmente. En el caso de estos países, yo creo que es esto, yo traté de decir que digamos, la posibilidad de hacer la guerra y la paz, por ejemplo, en el siglo XXI no existe, ¿verdad? Es decir, no hay, no diría yo que por incapacidad estilística, digamos, ¿verdad? Sino porque por incapacidad ideológica de creerse que eso funcione para algo, ¿verdad? Que esa gran reconstrucción funcione para algo.
Y lo vemos en el discurso plástico, en el discurso audiovisual, ¿verdad? Donde en Guatemala, Julio Hernández o Sergio Ramírez, no el escritor, sino un cineasta guatemalteco, hacen películas donde muestran los enormes espacios en blanco, vacíos, bueno, no diría en blanco, vacíos, donde estuvieron aldeas, ¿verdad? Donde estuvo una parte importante de determinada etnia indígena que ya no existe, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vas a contar eso, verdad? ¿Cómo vas a llenar ese hueco? ¿Lo vas a llenar con palabras? Hasta cierto punto ahí hay una ética, ¿verdad? Yo hablaría incluso, no sé, de una ética del escritor, hay un enmudecimiento ante esto, que de alguna manera lo rescata esto que yo mencionaba, que tratan de hacer estos escritores. En El Salvador, por ejemplo, ha surgido una literatura fantástica también, donde surgen desaparecidos, ¿verdad? Donde se habla de fantasmas, desaparecidos, espectros, etcétera, que de alguna manera ocupa ese espacio, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues es lo que dice Rodolfo, ¿verdad? Somos olvidómanos y olvidólogos, ¿verdad? Había un cronista, a finales del 19 vino un cronista, no recuerdo si inglés o norteamericano, que se sorprendía cuando empezó a ir a las velas del Angelito, que como ustedes saben, pues es cuando el niño moría, ¿verdad? Que en ese momento era tal la mortandad infantil que incluso decrecía la población. Y este cronista se sorprendía de la capacidad que tenían los costarricenses, digamos, de olvidar esas pequeñas tragedias cotidianas, ¿verdad? Bueno, pensemos que en la guerra del 56, en la guerra nacional, digamos, bueno, la población murió entre un 10 y un 17, 20% de la población, que no es poco, ¿verdad? Que en algunas, de la población nacional, que en algunas ciudades fue muy alto. Y sin embargo no tenemos una novela del 56, no tenemos una novela, por lo menos hasta hace 10 años no teníamos, digamos, una gran novela del 48, ¿verdad? Y las novelas anteriores, por ejemplo, hay algunas novelas que abordan el tema del 48, el 48 no fue una guerra de fin de semana, ¿verdad? Aquí tenemos esta idea de que dos meses, ¿verdad? Y que murieron cualquier... No, hay que leer las crónicas, ¿verdad? Y entonces algunos de los testigos dicen, bueno, el peor momento de algunas batallas era cuando decían, traigan Canfín, ¿verdad? ¿Y para qué se traía Canfín? Para quemar los cadáveres, ¿verdad? Bueno, esa es una historia que no se ha contado, que no se ha ficcionalizado, que no se ha literalizado en Costa Rica, ¿verdad? Porque tenemos esta relación con la memoria y esta construcción social del olvido, que en algunas áreas ha sido, digamos, exitosa hasta hace, por lo menos en el modelo anterior, ¿verdad? Diría yo, y que ha sido nefasto en otras áreas, ¿verdad? Siempre en ese lugar de la autocensura, lo que mencionaba Rodolfo, que quizá el próximo presidente estaba más involucrado, pues yo quité toda esa familia de mi película para no sé ni para qué, pero es como esa cosa que uno dice, no, pero después iba a ser un problema, entonces mejor los quito. Y entonces fueron eliminados, pero efectivamente, o sea, todas las cosas que uno hace por una razón específica, después se lee como una gran autocensura acerca de esos temas, porque bien podría estar, para un público internacional no le importa nada quiénes son quiénes, quiénes no son, y yo bien pude haberlo dejado, pero no, lo hago, entonces algo opera ahí. Bueno, yo soy salvadoreño y tengo 33 años de estar aquí. Tengo 62 años. Me vine en el año 80. Y me vine en el año 80 porque si me quedaba una semana más, me mataban los escuadrones de la muerte.
Yo empecé a ser militante revolucionario desde los 15 años en El Salvador. A los 19 me capturaron y casi me desaparecen. Me tuvieron 3 días ahí desaparecido en el 69. Y del 70 al 80 pues seguí militando. Yo soy fotógrafo, entonces en el año 80 yo trabajaba para un periódico que era opositor al gobierno. Se llamaba El Independiente. Yo era fotógrafo, redactor, reportero. Era un hacelotodo, como se dice los salvadoreños, el hacelotodo. Y el 21 de mayo del 80, yo estoy escribiendo una noticia ahí, haciendo un reportaje, y le empezaron a disparar al edificio. Era un grupo de policías montados en un camión, y todos a la vez le empezaron a disparar al edificio. A mí me tapaba una pared, así, de ladrillo, y eso me salvó. Pero los vidrios volaban por todos lados. Y yo me arrastré por ahí, y fui a la casa del vecino, y vi para abajo, y había un muro como de 5 metros, y ya me iba a tirar, ¿verdad? Pero me hubiera quebrado toda la columna, los pies y todo. Cuando me iba a tirar, dejaron de disparar. Entonces yo me quedé quieto, regresé, recogí mis cosas y empecé a bajar. Yo estaba en un segundo piso. Y cuando nos asomamos a la puerta así con cuidado, el misceláneo salía en el momento que empezaron a disparar, a hacer un mandado, el mensajero salía y él recibió varios disparos, pero estaba así, literalmente partido a la mitad, el hígado se le veía así todo, y todo el mundo empezó a llorar y a gritar, y me decían, toma fotos, toma fotos, y me temblaban las manos así, el jefe mío, el jefe de redacción me decía, toma fotos, toma fotos, y yo como pude tomé unas fotos, ¿verdad? Le tomé al público, ya había una multitud ahí grande de curiosos, y era mayo del 80, ya habían matado a Monseñor Romero. Entonces dije yo, si mataron a Monseñor Romero, ya habían matado a otros reporteros que eran igual que yo, que hacían lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces rebobiné el rollo, se lo di a mi jefe, la cámara era mía, y le dije que ya no trabajaba ahí más. Ese fue el último día que trabajé en ese periódico, El Independiente, del señor Pinto. Y el jefe mío, pero ¿cómo se va a ir si estamos en un momento? No sé qué, que no sé qué. No, le dije yo, hasta luego. Y me fui a la calle principal ahí, era por la Avenida España, por el Cine Fausto. Pasó un amigo de la universidad, yo estudiaba economía en la universidad, estaba comenzando. Pasó un amigo y le dije, sácame de aquí, sácame de aquí. Y me sacó al centro de la ciudad. Y a los días comencé a trabajar en la universidad, en junio del 80. Y como a los 15 días llegaron los tanques e invadieron la universidad. Y se armó una gran balacera ahí en la universidad. Y entonces yo dije, no, mejor me voy, porque si no, entonces tuve que venirme a Costa Rica a esperar, ¿verdad? Siempre uno dice, vamos a esperar que pase un poco el burumbum y después regresamos. Y ya tengo 33 años de estar aquí. En el año 95 yo regresé a El Salvador y hablé con unos compañeros que habían sido militantes y que habían estado en grupos y eran guerrilleros, y me dijeron, de los 80 o 90 mil muertos que hubo aquí en El Salvador, 30 mil eran miembros del ejército. El ejército tuvo que rehacerse totalmente en 10 años de guerra. O sea, el poder de la guerrilla era tan fuerte, ¿verdad?, que no permitió una matanza como la de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la organización popular, el Farabundo Martí, tenía una gran fuerza en todo el país, ¿verdad? Y el ejército y los Estados Unidos tuvieron que negociar porque no podían vencer
al FMLN en los campos de batalla, a pesar de que destrozaban aldeas, a pesar de que todavía hay pueblos fantasmas y todo eso. Y el resultado fue el 1,000,000 y pico de gente que se fue para Estados Unidos, que ustedes saben que hay allá casi 2 millones de salvadoreños. Pero ahora, por ejemplo, en El Salvador no ha habido juicios contra militares causantes de masacres, porque hay lo que ustedes mencionaban, una autocensura, pero porque habría que juzgar a los dos bandos, ¿verdad? Porque también la guerrilla causó, por ejemplo, ellos torturaban a los militares que capturaban, ¿verdad? Los únicos juicios que se han realizado ahorita son en Miami, de gente que asesinó gente y que gente en Estados Unidos está pidiendo que los juzguen, ¿verdad? Pero en El Salvador, la gente del FMLN no quiere, ¿cómo se llama? No quiere reabrir las heridas de la guerra, ¿verdad? Como sí se ha hecho, por ejemplo, en Argentina o Chile, o parece que Uruguay va a hacerlo. No sé, es algo extraño, como dicen algunos de ustedes. Gracias. Gracias. Sin lugar a duda que existe una reconocida necesidad de habilitar un espacio donde puedan documentarse, donde pueda registrarse tanta cosa que pasó, tanto elemento de la historia reciente de Centroamérica, por lo cual a mí me ha llamado gratamente la atención la organización de esta reunión. Creo que realmente es para felicitar a la gente de Teorética, porque hablar de este tema implica casi un compromiso, ¿no es cierto? Un compromiso de decir, bueno, salimos de aquí y ¿qué hacemos? Escuché los relatos, escuché cosas bien interesantes que se han dicho, cuestiones que se plantean para el futuro inmediato. Cuando uno piensa lo que significa para nuestros pueblos la idea misma de rescatar la capacidad de registrar la memoria, uno se da cuenta de los peligros que implica ese proyecto. Y tal vez por eso resulta interesante decir algunas cosas que puedan alentar a los costarricenses, fundamentalmente, a realizar y avanzar en este proyecto como una idea del qué hacer de aquí para adelante. Aquí no hay sicariato, por ejemplo, que yo sepa. Lo cual… Sí, no quiero evitar en todo caso el argumento que quiero hacer, pero probablemente lo hay, pero sin lugar a duda que la de generar un proyecto que pueda convertirse en algo parecido a lo que se ha hecho en mi país, por lo menos, que es la creación del Museo de la Memoria, ¿no? Donde no es una tarea tampoco, no es una tarea gratuita. Los que han montado el Museo de la Memoria, que es terriblemente conmovedora para cualquiera persona que lo visite, ha tenido que soportar también toda la crítica del otro lado, porque la idea de construir este museo obviamente surge de la gente que fue fundamentalmente víctima de la dictadura, pero los que estaban en el otro lado también reclaman el derecho a la memoria en términos de contar el por qué pasó lo que pasó, según ellos. Entonces, es un proyecto importante y es un proyecto que en este país le veo yo factibilidad de hacer. Tengo la impresión, no tendría el temor de que me vayan a matar aquí por estar trabajando en eso, cosa que podría ser fácilmente ocurrírsele a uno, puede suceder en el caso de Guatemala, por ejemplo, donde mejor lo dejamos tranquilito esta cosa y lo hablamos en una fiesta de a mí entre amigos y muy reconocidos amigos, nada más. Entonces yo sí quiero terminar diciendo que me ha impresionado gratamente esta iniciativa de este conversatorio y me atrevería a proponerles
a decir, por lo menos a comentar, la necesidad de generar un qué sigue de esta reunión del día de hoy. Muy breve. Me pareció, bueno, muy interesante su propuesta. Quería referirme muy, muy brevemente a lo que dijo el compañero salvadoreño. La guerrilla salvadoreña estaba tan bien organizada que tenía dos radios, una de las cuales es Radio Venceremos, sobre la cual, o sea, todos los archivos de Radio Venceremos, principalmente radiofónicos, pero también televisivos, porque ellos iban con su equipo y con su estudio móvil, conforme el ejército los iba persiguiendo, ¿verdad? Todo eso se preservó, se guardó, se está archivando, o sea, se clasificó y se va a poner a disposición de la nación salvadoreña en un proyecto que justamente se llama el Archivo de la Palabra y de la Memoria, ¿verdad? Ahora, en concreto, en El Salvador hubo prácticamente, un empate militar, y eso le permitió a la sociedad salvadoreña negociar la paz de una manera radicalmente diferente a la manera en que la negoció Guatemala, Romeo Lucas García y el siguiente, hasta que llegó, que propició la transición democrática con Vinicio Cerezo, aniquilaron militarmente la guerrilla, ¿verdad? Y entonces eso no permitió justamente mejores condiciones de paz, ¿verdad? Y estamos hablando, yo creo que estamos muy lejos de entender la dimensión de lo que fue, no sé si llamarlo el holocausto, el genocidio, el etnocidio guatemalteco, muy lejos, porque no se trata solo de un asunto de cifras, se trata de, por ejemplo, del tema de los niños guatemaltecos que fueron dados en adopción a Estados Unidos, que es otro tema, ¿verdad? Lo que el ejército quería hacer con esas propiedades en el Petén, que fueron arrasadas, ¿verdad?, aniquiladas, que querían adueñarse de esas tierras. O sea, es realmente un paquete muy duro que yo creo que, no sé si en algún momento Guatemala estará dispuesta a asimilarlo y hacerlo visible, ¿verdad? Bueno, creo que este conversatorio ha tenido una serie de matices, creo que lo golpean a uno mucho, ¿verdad? Oír todas esas experiencias, todos estos sitios de memoria que se han ido quedando a veces rezagados, pero que pueden emerger en cualquier momento. Y creo que lo que se genera acá es como un sentimiento como de solidaridad, ¿verdad? Al escuchar todas estas vivencias y se genera una red de solidaridad, porque queda uno golpeado, ¿verdad? De todas estas narraciones. Yo creo que Teorética puede seguir haciendo este tipo de reflexión y encaminar, tenemos muchas cosas sobre las que reflexionar a través del arte, de la literatura, del cine, de todas estas formas y estrategias de ir recuperando esos sitios de memoria. Y creo que este espacio es apto para hacerlo y creo que tenemos deseos de hacerlo. Si no tiene ningún otro comentario, yo le agradezco a Laura, a Carlos y a Rodolfo y a ustedes por haber venido hoy acá y espero que regresen y sigamos abordando este tipo de temas con la prudencia o la pasión o la necesidad que esto requiera. Muchas gracias y buenas noches.